Dice, dado los puntos, 45-0. A ver. No se suele poner en cereja de fracción. A. Sí, se deja de fijo. 45-0. Más o menos aquí, ¿vale? Voy a poner más o menos. B, 0B. Y C, 0,50. A ver. B, 0B. El punto 0B, ¿dónde está? 0B está aquí, ¿no? Sí. Por aquí. 4 más 6 y menos. Dice, calcula el valor de B para que el ángulo que forman los vectores AB y AC sea de 30 grados. Es decir, AB con AC tiene que ser 30 grados. Esto tiene que ser de 30 grados. ¿Vale? Vale. ¿Cómo era el ángulo que forman los vectores? El coseno del ángulo era el módulo del producto escalar, no, partido el módulo de un vector por el módulo de otro vector. ¿Os acordáis o no? ¿Nos acordáis? ¿Nos acordáis? ¿Por qué? Porque lo habéis estudiado. ¿Qué? Esa serie de ahí es igual a 6. ¿Pero acordáis de la fórmula? Menos 4. Entonces 6i menos 5 igual a 5. Otra definición del producto escalar. El módulo del producto escalar, el módulo de U por el módulo de V por el coseno del ángulo que forma. Poco, ¿no? Este sí. Este sí. Tío, pues esto es de aquí, lo despeja, pues esto dividiendo. Esto lo explico yo. Si no lo sabéis, es porque no llegáis a casa y os ponéis a estudiar. Que es un concepto muy simple, pero que parece que nadie pilla. Si tú llegas a tu casa y te estudias lo que te ha explicado el profesor, prueba. Eso es así. Pero es un concepto que no. No, ya estudiaré yo el día antes del examen. Si tiene tiempo. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Sí, sí. Yo salgo de aquí y me voy a inglés. Llego a mi casa a las 10 de la noche. ¿Me puedo estudiar a las 10? Sí. Me ha costado a las 12. Tiene una pendiente negativa. Si fuera pendiente negativa, iría así. Claro que no, yo no iba a inglés ni a nada, yo no iba a nada. ¿Por qué no? Perdía más tiempo entre ir y venir que quedarme en mi casa. Te voy a quedar en mi casa. A mí no me hace falta, lo que va a tener mis padres. Algo más que hacer. Si tienes unos padres que te quieren apuntar, mejor para ti. Entonces dice que el vector AB, ¿cuál sería? El vector AB sería 45 menos 0, 45. 0 menos B menos B. Perdón, es B menos A, ¿no? Sería al revés, ¿no? ¿Sí o no? ¿Vale? Y el vector AC es C menos A. 0 menos 45 menos 45. 50 menos 0, 50. Pues entonces, el módulo del producto escalar, que el producto escalar sería menos 45 por menos 45 más B por 50. 50 B. Partido el módulo de 1, que sería. ¡Qué poco me gusta esto! Voy a poner 45 del tirón. Por raíz de 40. Coseno de 30, ¿cuánto es? Yo lo único que veo un poco más así es las operaciones. Raíz de 3 partido 2. Que no. La riel. Uf. La me queda. Esto lo tengo que pasar aquí multiplicando. Está feísimo de hacer, pero bueno. Dime. ¿Y esto también? ¿Esto es solo? ¿Cómo lo...? Para mí me tiró otro libro. Es de rebosta. Entonces yo pongo... ¿Cómo se voy solo...? ¿Y ahora hay que elevarlo al cuadrado? O sea, quedaría.
3 por 4.525 por 2025 más b cuadrado, sale unos números asquerosos. Sería esto al cuadrado. Pero asqueroso, ¿eh? Ahí hicimos. ¿Por qué queda? Inversa. O sea, no. ¿Ves? Antes la constante ya la he subido a 3. Antes se la ¿Habéis dado el teorema del seno y el teorema del coseno? Entonces, sí, en trigonometría. Pero lo habéis dado. Eso es inversa. Sí. Entonces, ¿cuánto es la proporcionalidad de pues? Porque se puede aplicar el teorema del coseno. Cuanto mayor sea la constante, ¿cómo es? Será la relación. No, midiendo las distancias, los módulos, midiendo esto, que lo podéis hacer mucho más fácil. Bueno, cuando lo hagáis, me lo contáis. A ver cómo lo ha hecho. Yo no. No tiene. Pues. Miedo será de. Sí. Y queda una ecuación de segundo grado que vaya a usted, porque a mí me da risa. ¿Qué haces? ¿Quieres continuar haciéndome aquí a uno o así me yo creo que lo voy a hacer de otra manera en clase, ¿eh? Con el teorema del coseno, pero bueno, esto es lo mejor que yo puedo hacer a mí. No, te lo pienses. El dibujo de los circuitos. No sé, esta, como se va a estar chita, si trata aquí que vea. Debe ser de otra manera mejor, porque esta manera es fenomenal.